que para optar a ganar cualquier partido lo primero que hay que hacer es competir. Y competir es hacer muchísimas cosas bien. Y lógicamente la enjundia del rival te va a obligar a hacerlas al límite y a hacerlas bien. Tenemos que llegar a esos límites, sin ninguna duda. Y competir es ser capaz de atacar bien cuando hay que atacar bien y ser capaz de defender bien cuando hay que defender bien. Lógicamente trataremos de estar preparados para competir, porque lógicamente es la única manera de que nos dé opción a conseguir el objetivo que tenemos en la cabeza. Bueno, ha estado también con problemas y veremos un poco, valoraremos mañana el 11 en base a no solo las molestias de él, sino a no jugar más, y veremos un poco qué decisión tomamos. Sí, lógico, era actual campeón y a partir de ahí lo hacemos como lo haríamos con cualquier equipo sin ningún tipo de problemas. No estoy pensando en eso, de verdad. No. Los protagonistas, yo entiendo la pregunta y eso, pero sinceramente no. Yo siempre he recibido cariño y en ese aspecto no tengo ningún problema, pero no es lo importante. Lo importante es la respuesta del equipo y los jugadores. No mi persona, ni mi presencia. Cuando uno ha entrenado un equipo y ha estado en ese club, pues lógicamente siempre hay una cercanía, un conocimiento de muchas cosas, y uno lógicamente no es ajeno a eso. A partir de ahí, una vez que pisas el estadio, tú vas lógicamente con el objetivo de conseguir ganar y conseguir sacar adelante el objetivo de tu equipo. Yo soy entrenador del Sevilla al 100% y a partir de ahí no hay ningún tipo de género de dudas que trataremos de enfocarlo ahí. Si hablas del aspecto emocional, una vez que arranca el partido, los aspectos emocionales pasan a un segundo plano. Bueno, nosotros, antes te he comentado, yo no soy muy amigo de las estadísticas, lo que ha pasado, y lo que sí trato de estar muy centrado en lo que está bajo nuestro control, y bajo nuestro control está el tratar de llegar mañana muy equilibrados en todos los aspectos y preparados para competir al máximo nivel, porque el Bernabéu y el Real Madrid exigen el máximo nivel en todos los sentidos, y en eso tenemos que estar centrados y enfocados, ¿no? Es saber que el rival, que está en un momento extraordinario y que además es un grandísimo equipo, no descubro absolutamente nada, y la exigencia si hablo de la exigencia del Bernabéu, a partir de ahí, que está nuestra respuesta, y ahí tenemos que centrarnos en llegar preparados. Y es cierto que tenemos una serie de bajas, unas por sanción, otras por lesión, otras porque han salido, lógicamente, bueno, pues tratando de darle importancia a los que están, los importantes son siempre los que están, y los que están son los que van a tratar mañana de hacer un gran partido, y eso es lo que nos centramos, en los que están y los que nos van a ayudar mañana. Es cierto que son circunstancias que no podemos controlar, y con plena confianza para la gente que mañana va a saltar. Nunca miramos las positivas, las que no son tanto, lógicamente, y tratamos. El partido nos va a dar lo que nosotros le demos al partido, y ahí tenemos que centrarnos, en nuestro foco va a estar en eso, lógicamente, en afrontar el partido con la ambición, con la ilusión y con la confianza en nosotros, sabiendo lógicamente de las dificultades que tiene un rival que además está en un estado muy bueno, pero nadie nos va a quitar lógicamente esa ambición, esas ganas, esa ilusión de hacer un buen partido y ser capaces de conseguir el objetivo.